Gracias por estar con nosotros. Me encuentro con Rodrigo Iván, el coordinador y presidente de Frente Nacional por la Familia. Gracias, Rodrigo Iván, por estar con nosotros en la marcha en favor de la vida, aquí en Pasos por la Vida, Unidos por la Vida. Rodrigo Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Ceci. El gusto y el honor es mío por poder colaborar y poner nuestra contribución a la marcha de Pasos por la Vida. ¿Cómo está colaborando el Frente Nacional por la Familia en este esfuerzo por evitar la despenalización del aborto en toda la República? Estamos desplegados en toda la República Mexicana, estamos haciendo frente tanto a las iniciativas que quieren disolver la familia, debilitar y vaciar de contenido la institución matrimonial, como las iniciativas que quieren hacer o meter de aborto en los 32 estados de la República. No nos damos abasto, o sea, tenemos que estar un día en un lugar, otro día en otro lugar. Es algo impresionante que quiero confiar. En todos los años que tengo participando a favor del movimiento de vida y familia, nunca había visto un escenario tan negativo, tan violento en contra de nuestros temas. Es impresionante. ¿Qué piensas de esto que hicieron en San Luis Potosí, que hicieron en algún otro estado de la República, en Hidalgo, en donde están aceptando los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué piensas? ¿O las uniones del mismo sexo? Yo creo que los políticos están siendo sumamente irresponsables. Les está faltando visión. Un político que debería tener visión de estadista y ver por las próximas generaciones, lo que están haciendo es que la generación que procrea tenga el derecho a eliminar desde el vientre de su madre a la generación que viene. Eso no es visión de estadista, eso no es político. Los políticos en México que están aprobando estas iniciativas en contra de la vida y en contra de la familia no están haciendo un trabajo por el bien común, están haciendo un mal común. La sociedad, estamos activándonos cada vez más, pero estos políticos están cada vez más ciegos, cada vez más subordinados a intereses extranjeros que no quieren más mexicanos, que no quieren más familias. Lo que quieren es reducir para controlar. Y desde aquí, desde el frente, desde esta marcha, les decimos: no está bien eso. Señores políticos, toquen con su mano su corazón, abran su mente y traten de entender lo que necesita este país. Este país no necesita más cultura de la muerte. La cultura de la muerte está arrebatando a cientos de miles de vidas de mexicanos. Y si ustedes son irresponsables, si ustedes no tienen visión de estadista, lo que van a hacer es que, además de ese crimen organizado ilegal, se les sume el crimen organizado legal por ustedes del aborto, de la eutanasia. Vean por la vida. México necesita vida. Necesita una cultura de la vida, y por eso desde el frente estamos dando la cara, estamos poniendo el testimonio, estamos haciéndoles el llamado para que políticos que sí hemos encontrado, que sean responsables y que vean por el bien común, se aseguren de que haya una auténtica solidaridad entre generaciones. Eso es lo que les pedimos. Te quiero pedir por último que nos digas qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos que hacer tres cosas: formarnos, informarnos y activarnos. Y para eso los invitamos a que consulten nuestra página web www.frentenacionalporlafamilia, que visiten a partir de ahí nuestras páginas en donde van a poder formarse, informarse y activarse, que hay mucho que hacer. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo Iván. Pues él ha participado muchísimo en la defensa de la familia, de la vida. Nos sentimos muy contentos de tenerlo con nosotros y de impulsarlo en esta labor que él realiza junto con muchas otras personas, ¿no?, que él representa y que nos representa también a cada uno de nosotros, porque todos los que defendemos la familia, pues estamos del mismo bando, del mismo lugar, y la vida y la familia. Gracias, Rodrigo Iván. Yo quiero agradecerte a ti, a tu canal, a todo el trabajo que hacen, porque son un vehículo para que estas causas, estos buenos motivos, se puedan difundir entre muchas más personas. Gracias, gracias a ti. Gracias, Rodrigo Iván.